Goku, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. Buenas tardes, compañero. Todo bien, ¿y tú qué? Estás currando, ¿no? Bueno, ya está confirmado lo del jueves, ¿eh? Lo que no sé si será si seremos cuatro o los tres, tú, yo y la Silvia. Trabajando. Bueno. Va, sí, la quiero obtener. Ya está. Contemplad la barba de Bien, bien. Goros. Supongo que sí, que haremos velos. ¿Hemos conseguido? Aunque ¡Qué me batalla gustaría de acabar con la recompensa! Acabé aventura con de él en piratas que cuanto tengo me lo pendiente, tío. encontré. Esta barba es la prueba. Piratas del Caribe, me queda la ¡Wow! 3, la 4 y la ¡Realmente 5. has derrotado a Legoros! ¡Impresionante! Nada, esto nada, nada, nada. Perfecto, voy a desmontar. Buah, se me acumulan los objetos, ¿eh? Es que esto tengo que usarlo o venderlo, tío. No puede ser, ¿eh? Que lo tenga yo aquí indefinidamente. Ojo. Eso es igual no, ¿eh? Vender basura, nada. Me falta la aventuras del Caribe, de Piratas del Caribe, tío. La 3, la 4 y la 5, tío. Me sabe mal no tener eso hecho, ¿sabes? Ole, mira, unas cuantas pociones, oye. Vale, pues yo creo que ya. Fortaleza, para variar. Y ahora haremos más morritas. Sí, las del Caribe, tío. Las del Caribe. O sea, la 1 me la hice completamente. Que recuerdo que me lancé yo ahí la primera vez sin guía ni nada, con dos cojones. Luego volví para hacerme los libros con guía. La segunda la hice con Monchis. Luego volví para hacer los libros. ¡Ha vuelto! Pero la tercera Estaba no la he hecho. esperando su llegada. Hay asuntos que necesitan su aprobación. Tercera, cuarta y Puede quinta. verlos en la oficina. Tú las tienes todas hechas, ¿no, Goku? Es que si no las tenéis hechas, no. Espera. Toma ya, envías. Perfecto. Mansión de nivel 3. Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Desarrollo de granja, nivel 1. Hombre, pues esto estaría bien. ¿Qué quieres que te diga? Contrato de mercader. Para mejorar el mercader. Bueno. Construir salón de la fortaleza. Ojo, ¿eh? Contratar un guardián. Contrato un guardián. El guardián vigilará todo el día los objetos inmóviles y el almacén húmedo. Interesante, ¿eh? Guau, mira, 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 mira. Tengo una de investigaciones, tío. No, esta no. Esta no me interesa. Pero esto sí. Pero 6 minutos. Ah, o no, a ver. Son horas, creo. No, son minutos. A ver. Sí, son entretenidas. Sí, yo las tengo todas hechas, pero no me importa repetirlo. Si os hace falta el resto, pues os ayudo. A ver, le preguntaré a Silvia. Si la Silvia las tiene, si no las tiene hechas y le interesa hacerlas, lo podríamos mirar. Anuncio de avance. ¿Qué es esto, tío? Anuncia un nuevo avance de la fortaleza. El solar vacío traerá un nuevo aire de actividad a la fortaleza.
reclutar investigadores. Ah, mira, primero esto, va. Esto es sagrado. Esto hay que hacerlo sí o sí, tío. Perfecto. A ver qué tal ha ido. Vale, rango A no está mal. 23% me sirve. ¿Y esto qué tal? ¿Cómo ha ido? Rango B va de mierda, tío. Rango B es... es una mierda. Es como sacar un suficiente, ¿sabes? Vamos, que no he cateado de milagro. Ya está, tío. Perfecto. Pues lo comentaremos. Lo comentaremos. Si no, pues nada, pues lo de siempre. Velos y más velos. Al fin y al cabo es lo que nos va bien a todos, ¿no? Seguir subiendo a la Atenea infinito. Ah, mierda, me falta uno de carne, ¿te lo puedes creer? Uno de carne, tío. Menuda F. He enviado un disco a Silvia. No sé si vendrá, no me ha contestado. ¿Esto qué? Ya posees este conocimiento. Pero este no. Ah, vale. Pero este no puedo hacerlo aún. Pues nada, voy a mirar una cosita y nos vamos a las mazmorras. La misión del velo en Galeón igual es más jodido. Bueno. La verdad es que sí, que la última vez no paramos de pillar, tío. El cuarto y posible miembro jugó conmigo hace tiempo. Se fue a Alemania por temas laborales. Y la verdad es que el otro día lo vi calentando y tal. En su día no era malo, pero digamos que está muy frío. Pero sospecho que se defendería, ¿eh? Vale, mira, ese librito sí que podía leerlo, tío. Esto lo puedo vender. Porque esto a mí no me aporta nada ya. Lo tengo todo hecho. Y este, a ver. Es que esto lo quiero usar, tío, porque sé que soy una mierda. Me parece que era Alt y... sí, efectivamente. Vamos a seguir con contendiente. Contendiente, contendiente, ¿dónde estás? Ahí. Abrir 10. Bueno, pero si echándole ganas, lo sacamos seguro. Sí, sí. A ver. Si lo saqué el viernes pasado con unas cuantas cervezas encima, tío. A ver, que hubo un par de momentos críticos que le dije a los chicos, vámonos. Vámonos porque es que nos van a atizar. Entre las balas del fuerte. Del fuerte del tornado, ¿vale? El del centro. Y las balas que nos dan los barcos de fantasmas, tío, pues... hubo un par de momentos críticos, no te voy a engañar. Pero... no nos hundieron ni una sola vez, también te lo digo. A ver cómo va con pendientes. ¿Tengo que seguir subiéndolo? Sí, me faltan 8. Pues le damos. A ver si se ordena igual, estaría por aquí. Efectivamente, se ordena igual y me quedan 8. Perfecto, se podían usar a la vez, ¿eh? No hay que darle de uno en uno. Vale, seguimos con los verdes. Y ahora tocaría... despertar. Vamos a darle 10 despertares.
¿Dónde estará, tío? Aquí está, mirad. Ahí van los 10. ¿Y por qué no se agrupan, tío? Pues últimamente estoy más dejado con el SOT. Ya no juego solo. Y le van a dar por saco los logros. Ya te lo dije, Goku, es una locura, tío. Tú juega para pasarlo bien y sácate los logros que puedas, pero hay logros, macho, que son demasiado duros, tío. Son demasiado duros. Para gente que no tiene trabajo. Creo, ¿eh? Igual me equivoco yo, ¿sabes? Esquirlas del honor. Ojo con estas, que son importantes y yo diría que tengo pocas. Toma, 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 toma. Vale. Estoy haciendo un poco de limpieza porque se me acumula aquí la mierda. La voy dejando, tío, y luego es un follón. Ya lo has visto como lo tenía, ¿no? Más granadas. Es que no las utilizo, la verdad. Vale, ahora sí que diría que estamos bien, ¿eh? Aquí queda un cofre por abrir. Pues venga, ábrelo. Más pociones. Perfecto. Más pociones. Va, tengo la tira, ¿eh? Y ya estamos. Venga, va, que si no me muevo, malo. A ver si con la broma ha acabado ya la investigación de esos 5 minutos. No, esto no. Laboratorio. Sí, investigación completada. Perfecto, tío. Ahora voy a pillar una de estas que duran cacho, ¿sabes? Esta, mira. Construir el salón de la fortaleza. Construye un salón. Será un buen refugio para los trabajadores cansados. Pues venga, va. Dale, caña. Torete. ¿Quién es? Ah, vale, el de almacén. Pues sí, mira, voy a guardar esto. Que las voy acumulando, por lo visto, ¿eh? Aquí. Perfecto. Pues ya está, ¿eh? De hecho, no entré ni ayer ni hoy a jugar. Igual necesitas un cambio de aires, macho. Que el SOT al final, macho. Pero tú tampoco llevas tantas horas, ¿no? Goku. ¿Cuántas horas crees que llevas tú? ¿Cuántos días le echas a tu personaje? Vaya, ¿de verdad que lo has conseguido? Tan intensa. Esto hay que darle, ¿eh? Le podríamos dar al señor Vertus. Nah, pero me da. Vamos a darle a este que me da objetos que me interesan, ¿sabes? El Vertus. Ah, el Vertus también me da cositas interesantes, tío. Y tengo que hacer. A ver. ¿Cómo era? Alt J, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo que hacer esto. En progreso. Cosecha su alma, ya está. Cosecha de almas, no me especi... Ah, investigadora de grado 1. No, pero ese es su rango, no. Cualquier alma sirve, ¿eh? Así que... Este no puedo, pero este sí. ¿Alguna diferencia entre estos dos? No. No varía.
Y entre este y este sí. Pero la diferencia es mínima, ¿eh? No vale la pena. Voy a darle a este. Casi 900. 900 horas. Y eso en días son... Te lo calculo. 900 entre 24. 37 días es imposible, Goku. Es muy poco, tío. Bueno, pero 900 horas sí que me cuadra. ¡Ey, Bose! ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? ¡Grumete! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Al único juego que le he dado 1000 horas ha sido el Monster Hunter World. 1000 horas era un decir, ¿no? Yo ese lo jugué en la Play 4, tío. ¡Silvia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba preocupado, Silvia. No sabía si vendrías. Aquí con el cafetico. Bien, Bose, bien. Hay que coger fuerzas. Que te espera una noche larga. Joder, no consigue emparejar. Vaya mierda, voy a cambiar. Este no se le quiero hacer nadie. Pues me cambio aquí, venga, va. Mira, ¿ves qué rápido? No, no, no es un decir. Ese juego me lo pasé al 100%. Hostia puta, tío. Pues yo el Monster Hunter World de la PS4 también le di duro, tío. Tengo algún vídeo en mi canal del YouTube. Por si te quieres pasar un día y ver cómo mato a alguno de los bosses. O sea, alguno de los bosses. Recuerdo el boss final. Era épico, tío. ¿Tú qué personaje tenías, Goku? Yo era el que llevaba el mano doble, tío. Como en el Lost Ark, más o menos. Cuidado, ¿eh? Recordad que este ya me dio una vez. Hay que tenerle respeto, pero no miedo. Respeto al que quieras, miedo no. Le da por la colita, que es lo que le gusta, ¿eh? Y si no se mueve... Mira, aturdido. Pero le estoy dando por la cara, ¿eh? O sea, yo, mi intención era darle por la espalda. Pero como es una tortuga, cuesta saber lo que es la espalda y lo que es la cara. Hostia, me ha dado, ¿eh? Toma. Aturdido otra vez. Vamos, vamos, vamos. Rápido, va, rápido. Todas las habilidades posibles, todas y más. Toma, 17k, chaval. No, no te gires, bonito, no te gires. Está muy bien así. Ah, cabrón. Lo que odio es cuando empieza a dar botes. 100k, casi. Ah, hola, por la cara. Lleva un hacha cargada. Un hacha cargada. O sea, ¿no será esa espada que disparaba también, tío? ¿O me confundo yo? Mira, míratelo. Ese juego yo le di bastante también, ¿eh? Lo que no hice fue darle la expansión. Eso me quedé yo con las ganas, tío, de la expansión. Dicen que está chula, ¿eh? Ah. Joder, tío. He ido directamente a la trampa, ¿eh? Habrá que ir con cuidado, que este te mata, pero toma ahí, siempre lo digo. Ya habéis visto que me han matado, tenía media barra y me ha dado. ¿Una espada que dispara? Sí, no te acuerdas, tío. Estaba lanzapistola. ¡Ah, sí! Lanzapistola era. Sí, lo que parecía una espada, tío. Cuidado. Vale, ahí, perfecto. Haz tus movimientos. Pero no me mates cuando te muevas.
cuidado. Vale. Toma. Joder, ha pillado ahí, hay que reconocerlo. Fijaros que desde que han actualizado el juego, se marca la parte de atrás con esto azul. Antes no lo hacía esto. Antes era como más manual. Ojo, eh. Cuando hace esto, yo creo que lo más prudente es alejarse un poco. Hola. Cabrón. Silvia, ¿qué tal? ¿Todo bien hoy? Ya sabes por qué te lo pregunto. Espero que sí. Supongo que has descansado un montón. Espero, vaya. Ah. Quiero transformarme, coño. Toma, muerto. Muerto ya. Joder, qué rápido ha sido. Creo que he hecho el récord, ¿eh? El récord de mi cuenta, vaya. A ver, sí. Sí, mi mejor registro. 4 minutos. Ha habido uno del grupo que la ha quitado como si no hubiese un mañana. No sé quién ha sido, ¿eh? Pero el atizado. Bien, Silvia, eso es lo que yo quería oír. Bueno, leer. Que estaba ya en casa y todo tranquilo. Me alegro muchísimo. Es lo justo. Ni más ni menos. Ya, Goku ya sabe que hemos quedado el jueves, ¿eh, Silvia? Ya está informado de todo. De hecho, fue él quien propuso lo de quedar el jueves. Genial, Silvia, gran noticia. Menos mal, oye. Más tranquilita y todo mejor. Porque es que encima el hospital ese lo tienes en Cancún, ¿sabes? Te caes súper lejos. A ver, si vuelvo a hacer uno de estos, me dan la... A ver. No, ya no me dan... el alma del guardián, entonces no lo quiero hacer. No me sirve, no me aporta. En ese caso vamos a seguir con... A ver... Nada, nada, nada... Nada, fuera, a la calle. Eso no lo quiero llevar nada. Basura no, gracias. Pues vamos con lo de siempre. Esta misión... Ratik... Increíble, pero no la tengo aún, Silvia. Increíble. Gracias, qué guay. Me apetece el jueves. Sí, a mí también. Lo que no sé es si seremos 4 o 3. Eso no lo sé aún, porque no tengo confirmación del chico que se fue a Alemania. Del Alberto. Se llama Alberto. No tengo confirmación. ¿Y esto qué? Tome asalto de guardia de desafío, prueba. Sí, pero si no me das el alma no me sirve de nada. Consigue una... Vamos para allá. Falta que acepte uno de ellos. Parece que se lo está pensando, ¿eh? O igual es alguien que se queda CK y acepta cuando le da la gana, ¿sabes? Estábamos comentando con Goku, Silvia, que igual te gustaría, o te iría bien, mejor dicho, hacer Piratas del Caribe. La tercera, la cuarta o la quinta misión. Bueno, la tercera sería lo ideal. Porque es algo que tengo como yo pendiente y es bastante divertido para no seguir con los pelos. Pero que si no te va bien por lo que sea, conseguimos con los pelos, ¿sabes? Joder, la he visto que hay aquí, madre mía. Esto es un desmadre. Vale, venga, va. Fuego.
Vale, se me ha tocado, eh. Esperad, hombre, esperad un poco. Van muy a saco, ¿no? A veces están cositas por matar a estos últimos. Pero bueno. Vale, vámonos. Cuatro bichos no creo que den nada. Ojo. Menudo bicharraco, ¿eh? Toma. Me transformo. Lol. Joder, los he pillado bien, ahí. ¿Qué dices, Silvia? ¿Te apetece hacer lo de Piratas del Caribe o qué? Nos lanzamos en una aventurita épica. Si no, el velo ya. A mí me da bien, ¿no? Si es con Atenea. Además que es divertido, no te aburre. Joder, ya te digo, está más lleno que nunca, tío. Las Ramblas de Barcelona, macho. Las Ramblas de Barcelona. Por puta madre. Esto sucede cuando no tenemos a un pro matabichos en área en el grupo, tío. Que se acumulan y yo no doy abasto. Hola, mira ese que ha flipado. Tú, cálmate, chaval. Cálmate. ¿Te calmas o te calmas? No hay más. ¿Sí? ¿Te apetece, Silvia? Lo de Piratas del Caribe. Pero no... ¿Tú lo tienes hecho o no? Esa es la pregunta del millón. Porque si lo tenéis hecho... Joder. Si lo tenéis hecho... No voy a joderos, ¿sabes? Pero si hablo de las 2, 3 y 4, ¿eh? Supongo que se lo dará tiempo a hacer. ¡Buah! Joder, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuántos bichos, Goku, tío? Me han tancado. ¿Estoy solo o qué? Dios. Yo creo que estoy solo, ¿eh? Esto no es normal. Acumula vaquila de Dios. Más vale que la tomando pociones continuamente porque, joder. Es un desmadre. Pues me transforme a tomar por culo, oye, ya está bien. Hola. Ni transformado, tío. Queda GPS de mierda. No veo nada. Está por aquí. Vale, muere ya, capullo. Muere ya. Pesado, tío. Venga, cambiemos ya de zona que así... No, ya está, perdí la habilidad. Pero da... Ilu, ¿no? ¿Querías decir? Y tú, Silvia, ¿tú la tienes hecha o no? No me ha quedado claro. No sé si ese sí significa sí me apetece o si la tengo hecha. Ah. Venga, ya está bien, hombre. Tanta mariconada, joder, macho. Ah, la piedra, va, chicos. Va, la piedra. Joder. Tía, tío, es que no. Esta gente no... No tira, ¿eh? No me está tirando esta gente, ojo. Dios. Hombre, no nos iría mal un guía, que nos hicieras de guía, Goku. Ah, y si recuerdas dónde están los diarios, lo bordas. Pero eso ya va a ser más complicado. A ver, va, centrémonos, gente. Por favor. Pero aquí no hay orden ni nada. Aquí lo único que hay es caos. Ah,
Joder. No me dará tiempo para transformarme una última vez. No creo que me... Bueno, igual sí, ¿eh? Si me apura. Mira, ya está. ¡Buah! Ya. Pocos han sobrevivido a eso, ¿eh? Ya te lo digo, pocos. Pocos han sobrevivido. A ver, queda una piedra, señores. Va. Joder. ¿Las tengo que petar todas yo o qué? Ahora veréis. Esto se va a acabar en 0, ¿eh? Ya está. Lo dije. No me acuerdo ni de lo que comí ayer. Pero pongo... Hostia. Mira, quedé primero. Te lo dije. Alguien no está haciendo su trabajo. Goku, te lo dije. Este grupo no está tirando mucho. Mira que quedó primero, tío. Con el 33% del daño realizado por mí, tío. Te lo dije. Alguien no me está tirando a mí aquí. Lo he notado enseguida, tío. Me lo he tenido que sacar yo con dos cojones. Hombre, sí, no es normal, tío. Además que estaba pillando la del pulpo. Sí, el primero, tío. Se te bloquea el chat, Silvia. Seguramente sea por la aplicación del móvil. Antes me pasaba. Tienes que cerrar la aplicación y volver a abrirla. Eso soluciona el tema, pero no permanentemente. Venga, va, chicos, que no sea una mazmorrita. Y seguimos con la aventura. Silvia, te estaba comentando eso. Que si la tienes hecha o no, la tercera de Piratas del Caribe. Es el tercer intento. Vamos. Joder. Mira qué diferencia con antes, loco. Yo creo que esta es mucho mejor, ¿eh? Aún es pronto para hablar, pero tiene buena pinta. ¿Ves? No hay esa acumulación masiva, le he dicho. Van apareciendo y tal, pero van muriendo. A ver qué hizo Silvia. Ya, pero no sé por qué me ha vuelto a bloquear y tengo hechas todas las 6. Ah, ¿las tienes todas? Joder. Pues en este caso vamos a hacer velo mejor, que no cae mal. Si lo tenéis hecho, no mola. A ver, yo pensaba que no tenías hecho, Silvia, y que sería la primera vez también para ti. Bueno, lo comentamos el jueves, no pasa nada. Vale, va, cambiamos de zona, chicos. Venga, va. No tengo todo el día. Falta alguien por aceptar, perfecto. ¡Ojo! Este tío pega, ¿eh? Pero yo también. ¡Eh! No me ignores, cabrón. Ahora verá. Ah, me han bloqueado. Me está haciendo el... Qué putada, tío. Me han bloqueado mientras hacía el ataque especial, man. Eso sí que jode. Guau. Aguanta. Va, fuera. Wow, aquí hay más, ¿eh? Empiezan a acumularse. Es porque la peña activa la segunda piedra sin haber acabado la primera. Al final te comes los bichos de la primera piedra y la segunda. Van a saco. Hostia, el carnicero. ¡Ojo!
No ha salido carnicero otra vez. Míralo, míralo. Toma. Queda aquí, carnicero, que no te espera. Hostia. Cuando hace eso, lo mejor es alejarse. A por él. Está aturdido, ¿eh? Y ahora viene cuando muere. ¿Muerto? Ya está, cuando matas al carnicero se acaba. No te importa repetirla. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que prefiero hacerlo un jueves, ¿vale? Un día puntual, que no un viernes. Porque se me había pasado por la cabeza de hacerlo con Monchis y tal, ¿sabes? Un viernes, pero sería un poco sacrificar ese viernes, ¿no? Creo que el viernes es para cosas especiales y que nos vayan bien a todos. Teniendo en cuenta que estamos más rato, más de... ¿Sabes? Más de como de más festivo. Hola, hola, hola. No se flipa, ¿no? Vale, venga, va. Va, siguiente piedra, va. Hay que ser más ágiles. ¿Dónde están aquí? Pues venga. Ahí va. El toque letal. Tengo la, casi la mitad hecha ya. De los puntos que piden para la misión de una. Son 60.000, tengo 30.000 casi. 28.000 para ser exactos. A ver, la siguiente piedra está aquí. ¡Wow! Ha sido nacer y pillar. Como Dios manda. Joder. Ahí está. Que vengan. Aquí les espero. Uah. Venga, va, siguiente piedra, chicos. Esta pelea no entendió lo del viernes. No, que le estaba comentando a Silvia que yo prefiero hacer eso. Oh, mira, tercero ahora. Esta vez no lo he hecho tan bien, Goku. Le estaba comentando a Silvia que yo prefiero hacer lo de las misiones de piratas entre semana y no un viernes. El viernes es más para otras cosillas, ¿sabes? Más aventura bélica. Como quieras. Ya, tú tampoco quieres sacrificar el viernes, ¿verdad? Para eso, Silvia. Pues entonces, vale, lo acabamos de confirmar el jueves. No vaya a ser que estemos hablando por hablar, porque si viene el Alberto y lo tiene hecho también o lo que sea, o no quiere hacerlo. Vale, pues esto ya, ya está, ¿eh? Joder, mira el inventario, viene de mierda. Estos anillos son los únicos que me podrían servir. Esto y esto. Resistencia y dominación. ¿Y menos calidad? No. No te lo compro. No te lo compro, lo siento. ¿Y esto qué? Esto lo puedo hacer, ¿eh? Pero esto, ¿a mí qué me aporta? Unos objetos que no me interesan. A ver. Y cartitas. Ah, bueno, esto de aquí sí que me interesa, ¿eh? Mazmorra abisal. A ver si hay encargo de una de esto. Que no lo sé. No. Nah. No hay. Sí, el jueves lo hablamos mejor. Por aquí es un poco más lioso. Muere 100 veces. ¿Esto qué es? A ver, vamos a ver. Mira, en este continente hay dos misiones. Son estas dos. Ah, pero esta ya la hice, joder. No quiero volver a hacerla, es un rollo. Vamos a cambiar.
A ver, ¿qué tenemos de misiones? Vale, esto es el nuevo continente. Isla de Sabiduría, habría que ir. Que la Isla de Sabiduría está aquí. Aquí tengo yo un par de misiones, ¿eh? Visita. A ver. Isla Nana. Me parece que no estaba. Girasol, tortuga. ¿Tortuga qué hay? Vale, hay que ir por el disfraz del niño. Los orígenes. Eso es Peito, ¿vale? Guau. Eso es la cadena, la parte final. Uf. Es mucho curro, Silvia, aquí. Eso es demasiado. Y Totrich. Eso también es aquí. Bueno, va. Vamos a Star Park. Que hay un montón de faena. Los Stark es más largo que el Sot. Sí, joder. Es más largo que el elogio ese de las 240 wins. Que por cierto, hoy me he metido desde el trabajo en la web del Sea of Thieves, la oficial, para ver los logros. Y me sigue saliendo el de las 240 wins. ¿Por qué me sale un logro que no se puede hacer, tío? Yo eso no lo entiendo. Que lo saquen y lo pongan como está ahora, haciendo la Atenea, subir 20, nivel. A ver, zarpemos. Vale, y ahora. Hombre, de hecho, igual sería mejor idea si todo está por aquí. Bueno, nada. Me da bastante bien, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa primero aquí. Creo que es lo que está más cerca, ¿no? Aquí no hay nada. Está al lado. Sí que es más largo, sí, ya te lo digo yo, que joder. Llevo más de 100 horas, tío, y es que es como si acabase de empezar. Es una locura. Coleccionables, los mococos de ayer, seguro, sí. Info de recompensa. Oh, mira, tengo una cartita. Lo que no sé es si la tengo reclamada. Eso no lo sé. A ver, aquí hay algo pendiente, sí. Esto, ¿qué te da? Moneda trasga de oro. Flipa. Esas son 15 monedas normales. Perfecto. Dame las 14 de golpe. Gracias. Me he quedado del gremio. Las donaciones. Ya está. Puedes apoyar la investigación de forma normal una vez especial, dos veces cada día. Que le den al gremio, tío. No. Ey, ¿esto? Nada, no sirve para nada. Decoración. Supongo que a ti te pondrá el número, o si no, que llegase a 240. Sí. No, o sea, me sale el número de 141, que son las que yo hice para llegar a 240, pero es un logro que no está completado y que no se puede completar. Goku, sácalo, tío. Eso no aporta. Es que en vez de borrarlos, han dejado los logros que has conseguido completado o al menos empezado. Ya. Pues es el caso, que lo empecé. A ver, ¿qué pasa aquí? Tengo que hablar con el abuelo, ¿no? ¿Y el abuelo dónde está, tío? Ah, está aquí, joder. Tengo delante y no. Oh, ahí estás. Así que has conocido a los mercaderes. ¿No es maravilloso? Como cientos y miles de estrellas en el cielo, en este mundo todo el mundo brilla a su manera particular. Son tan heroicos como tú.
fragmento de la creación, eso ya lo tengo. Hace mucho tiempo también hubo un mercador que ayudaba a los héroes. ¿Has oído hablar de Lenny? Seguramente sí, ya que has venido por Luterania. Lenny era un comerciante del continente de Retamis que recorrió el duro desierto de sal de Judia hasta el extremo oriental, donde vivían los nómadas. Cuando estalló la guerra de la cadena, quiso ayudar a las razas de Arquesia. Así que gastó toda su fortuna en las lágrimas de los dioses y las llevó al campo de batalla más feroz. Había una leyenda que decía que si se abría una botija de calabaza llena de lágrimas de los dioses, sanarían muchas personas a su alrededor. Lenny creía que era cierto. Su viaje no tuvo que ser feliz. Tras varios roces con la muerte, Lenny alcanzó por fin los siderales. Y allí abrió la botija de calabaza y salvó a los guerreros que estaban a borde de la muerte. Hay quien dice que Arquesia no existiría a día de hoy si no fuera por Lenny. Joder. Hombre, eso es un poco flipado, ¿no? La pura fe del mercader salvó al mundo. La ruta que siguió Lenny a través de Luterania ahora se llama Senda de Lenny. Y la visitan los mercaderes que quieren recordar la nobleza del comerciante. ¿Por qué no le echas un vistazo al monumento a Lenny? Sería una buena experiencia para ti. Bueno, si tú lo dices, a ver qué me das. Hombre, pagan bien, ¿eh? Haz un ramo de rosas blancas. ¿Esto qué es, tío? Haz un ramo de rosas blancas. No puedo hacer eso, tío. Además que estos objetos ni los tengo. Siguiente de los pasos de arena. No, pero eso se tiene que hacer después de... Qué raro. Ahora sí que estoy flipando. A ver. Sí, sí, la... Es la puta tortuga, ¿eh? La que lo tiene que hacer. Pero si solo fabrica brújulas. ¿Qué me estás contando? Mira, me salgo y ya... Ya lo miraremos. A no ser que sea otra vez el viejo. No. Gesto amenazar. El viejo no te lo hace. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Es por la zona. No es la tortuga en sí. Vale, vale, joder. Estoy empanado aún, tío. Qué mal. Podríamos hacerla. A ver, espera, Goku, que me estoy perdiendo. Vale, sí, ostras, el jueves hay actuación con la nueva aventura, ¿no? Podríamos hacerla de paso. No sé si la ponen. El otro día la consulté con un chico y me dijo que van a sacar el tráiler, no la aventura. ¿Tú estás seguro que es aventura 100% que lo sacan el jueves? O misterio. Conclusión, no sé nada. Yo igual, estoy igual. No lo sé seguro, tío. Espera, esa misión que quedó, ¿vale? La que nos han dado justo ahora. ¿Se hace allí o dónde se hace? Es esta. Lake Bar, en Luterania Occidental. Esto está aquí. Esta es la primera zona a la que vas. Donde naces, básicamente. Buah, más faena, Goku. Más faena, tío. Bueno, a ver. Si vamos para Bingo, creo que en esta zona había algo más. No, fuera. Aquí. Isla Tortuga. Bueno, mira, ya de paso. Cancelo. Mejor así y así, que no al revés. Voy a investigar y te digo, vale, tío. Investígalo porque a mí me han dicho que lo que van a sacar el jueves es la. El tráiler de la aventura. No vayamos a equivocarnos, tío. No puedo usar eso aquí.
De lujo. ¿Y tú, Silvia, sabes algo del tema? Aumenta el consumo de energía vital a 3000. No, pero eso es temporal. Duplica la experiencia, habilidad de oficio y los materiales. Hostia con esto, eh. Ojo, eh. A ver, espera, para entrar es aquí. Vale, pues... No, ¿por qué no puedo zarpar? Espera, G. Ahora. Confirmado. Es una nueva aventura, el 26 de mayo al 9 de junio. Joder. Va, pero espero que no sea tan larga como la última, tío. Que para la última estuvimos una noche casi... Casi 4 horas, tío. La del megadalón blanco, ¿te acuerdas, no? Esa fue la última. A ver, yo aquí tengo algo, ¿eh? La pregunta es el qué. Navega hasta... No, aquí no tenía nada yo. Me salía la misión porque es el punto de origen. Joder. Madre mía. Hay que elegir bando o ayudar a reparar Golden Sands. Ah, sí, eso me han dicho. Eso me lo ha dicho un streamer hoy. Euken ha sido. Me he quedado flipando cuando me ha preguntado eso. ¿Ves? Es Mar Glacial. No, la escapada perfecta. Ojo, que sí que tengo una misión. Se llama la escapada perfecta. Saca fotos del espectáculo. Tenía que experimentar la vida. Sí, sí que tengo que hacer fotos. Sí, yo también. Es lo que le he dicho a Euken. Euken me ha preguntado a mí, ¿qué preferirías que pasar con Golden Sands? ¿Lo de la parca? ¿O que lo arreglen? ¿O que lo dejen destrozado? Y le digo, no, que reparen Golden Sands, que lo dejen como estaba. Bienvenido. A mí me iba bien ese punto de venta. El Goku habíamos ido un montón de veces. Mira, saca la foto. Vale. Aquí hay que hacer una fotito. Haz la foto. Vale, hecha. A la parca que le den por saco. Hostia, otra vez esto. Bailoteo. Bailoteo. Que con esta música de fondo, tío, no pinta lo del bailoteo. Pégate un bailoteo con los demás. ¿10%? ¿20%? Madre mía, ahora se me va internet. Hostia, Silvia. Pensaba que lo internet te lo había arreglado ya. Ya decía yo, qué raro la Silvia. Hoy está muy callada. No sé nada de nada. Vale, vale, Silvia. No, ya lo ha averiguado Goku. Ha confirmado que este jueves sacan aventura. Así que ya tenemos plan para el jueves. Aventura. O podríamos dejarlo para el viernes, otra opción. Ah, algo haremos, no pasa nada, lo que queráis. Pero Silvia, ¿no ha reparado ya el repetidor ese? Ya he visto el tráiler, yo no lo he visto. ¿Crees que será una misión larga, Silvia, esta vez o qué? Pero tenemos que ayudar a decidir como miembros de la comunidad qué va a pasar con Golden Sands.
ayudar a reparar Golden Sands o unirse a la parca y terminar con Golden Sands del todo. O sea, yo prefiero que lo reparen. ¿Qué nos aporta una isla que está rota? Silvia, ¿qué nos aporta? Yo creo que lo más inteligente es lo que votará la comunidad, ¿vale? Es arreglar Golden Sands para tenerlo como estaba antes. Es lo que... Reparación, claro. Es lo más inteligente. Silvia, mejor que no te conectes al wifi de tu casa con el móvil. Si no, no te va muy fino, ¿eh? Utiliza el 4G del móvil y ya está. Sí, es una full reparación. Sí, hay que darle. Yo creo que será una misión cortita. Pues mira, Goku ya nos ha sacado esa información. Esto del bailoteo es un rollo, de verdad. Pero esto es una misión de... Diario de la misión, Peito, cooperativo. Esta es una misión de una, creo, ¿eh? Cuando salen en verde es una. Encargo de una. Pero si es un encargo de una, te sale aquí. Buena pregunta. Y si es una misión de una, entiendo que debería salir aquí, ¿no? Lleva a casa a un cliente de Peito. Eso lo vamos a hacer. Nada, no es de una, yo creo. Las una no se activan automáticamente. Pero como tenía el mismo color. 90%, ya está. ¿Se va igualmente? Joder, madre mía. Mira, ya está, bronce completo. Ah, por fin me sueltan. ¿Has notado, Silvia, que han bajado las temperaturas un poquito? Está mejor ahora, ¿eh? Mi cuarto sigue siendo una sauna, pero bueno. Pero al menos cuando salgo a fumar, pues estoy más a gusto. Mira la ¿Quizá piscina, qué debería chula. Echar raíces aquí? Porque no cubre nada, es para niño. Mira, ni siquiera cubre a Santo. Le sale una parte del gorrito. Se va igualmente, qué fuerte, Silvia. Entrevista a Volta, a John Travolta, en el bar. Vale, está aquí, el señor. Cocinero. Ojo, esto me gustaría hacerlo, pero no quiero gastar comida. No tengo mucha. Así que nanay. Esta mañana hacía menos fresquito que ahora. No, al revés. Hacía más fresquito. Por la mañana siempre hace más fresquito, ¿no, Silvia? Lo que está claro es que hoy han bajado las temperaturas. El otro día hicimos récord. El sábado pasado hicimos récord de temperatura registrada en mayo, ese día. Y no sé cuál fue el récord, pero yo diría que 30 y pico. ¿Dónde está el señor Travolta? Aquí. El tabernero. El Peito ofrece famosos licores de lugares exóticos de toda Arcadia. La cerveza es especialmente popular entre nuestros clientes. Tiene la calidad justa de alcohol, la cantidad. Cerveza de Luterano Occidental, cerveza de Dioica, cerveza de Totrich. Elijas la que elijas, no te arrepentirás. Pruébalas todas y a ver cuál te gusta. ¿Ya está? Ah, que tengo que probar las cervezas. Pues encantado. Uno, dos y tres. Comprar. Joder, 3.000 pesetas. No es barato, ¿eh? A ver. Una, dos y tres. Buah. ¿Y ahora qué? Escribe un artículo sobre el Peito. Vale, ahora tengo información. Ya puedo escribir el artículo. Perfecto, completado. ¿Te apetece divertirte? Pues prueba el Peito.
Subcubierta es el destino principal para las actuaciones en directo y es el mejor lugar para disfrutar de los cautivadores espectáculos de todo el mundo. Después del espectáculo visita el lujoso bar del Peito para probar sus famosos licores de todos los continentes. Yo recomiendo personalmente su selección de cervezas de la mejor calidad. Joder. Oye, parece una de mis reseñas de Google, ¿eh? Está muy bien escrito, me gusta. Mira, el tabernero me da otra misión. Estás escribiendo un número especial sobre sitios de vacaciones en Arquesia, ¿verdad? Estoy seguro de que a tus lectores les encantaría las bebidas que te he recomendado. ¿Dónde vas de visita ahora? Oh, Isla Bikini. Es una zona maravillosa. Estoy impaciente por leer ese artículo. Oye, pero que yo no he decidido nada de Isla Bikini. Se lo han sacado de la manga. Bueno, no pasa nada. Vale, ¿se puede zarpar? No. Está lloviendo, sí, aquí también estaban cayendo cuatro gotitas ahora. Bienvenido. Hombre, respiro, Silvia, que para dormir no veas. Hace un par de días estuve a punto de poner el ventilador para dormir. Rollo, no te diré agosto, porque en agosto pongo el aire acondicionado, pero sí julio. Mira, esa es la imagen que te comentamos una vez, Silvia, que me encanta. Ahora te saldrá a ti, que tiene un poco de delay. Vamos aquí. Aquí tenemos lo de la isla tortuga. Hay un bochorno aquí. Ya en agosto ya me contarás. Bueno, sabrás de lo que te hablo. Vale, venga, va. Vamos con el niño de la tortuguita. El niño tortuga. Habla con Flynn. Míralo, pobrecito. Un caparazón, vaya, es increíble. Deja que me meta en el agua. Con este atuendo puedo bucear, ¿no? Yuju. ¿Dónde está el niño? Este niño es capaz de todo, ¿eh? Es que esta isla se va a sumergir, Silvia. Acuérdate, se va a hundir, ¿vale? Y el niño quiere permanecer ahí. Míralo. Oye, lo veo preparado, ¿eh? El agua sigue estando fría. Creo que estará más fría cuando más profundo me meta, correcto. ¿Qué hago? Pues venir conmigo y dejar la isla. Eso es lo que tienes que hacer, insensato. Voy a hablar con tu padre para tramitarlo. Esta isla te gusta a ti, Silvia, con las tortuguitas, ¿eh? Y con la musiquita de chill. ¿Alguien quería convertir a Flynn en una noticia sensacionalista? Los humanos son los más crueles. Son más crueles de lo que creía. No voy a dejar que se burlen de él. Tal vez esté mejor si se queda conmigo. Por favor, ayúdalo lo mejor que puedas. Dijo que el agua estaba demasiado fría. Sí. Y las profundidades serán más frías aún. ¿Por qué no vas al castillo de Berna? Joder, en serio, vengo de ahí, tío. Pide ayuda a los magos de ahí. Joder. Di por hecho que acababa ya, pero esto no acaba nunca, ¿eh? Esto no acaba nunca. Y no te lo pierdas, tengo que hacerlo en el nuevo continente, ¿sabes? Me estoy liando con estas misiones y no avanzo con lo otro. Al fin papá ha decidido ayudarme, jeje. Aquí está el atuendo. Vas a encantarlo para que me mantenga caliente, ¿no? Por favor, haz que sea calentito.
como el sol de este lugar, jiji. Vale, venga. Bueno, al menos tenemos ya lo de las mazmorras hecho. Sí, al menos eso ya está hecho. ¡Ay, Dios! La isla Bikini. Hostia, me dan el alma, ¿eh? Pero esto que está, en la quinta hostia, ¿no? ¿Qué? Ah, pues mira, si es hacia abajo, no me da tan mal, ¿eh? Girasol. Castillo de Luterania. Ahí tengo misiones, sí. Berna. Eso no. Esto ya sabemos dónde es. Luterania, perfecto. Isla Cookie. La isla Cookie. Isla Cookie, perdón. No Cookie. Tuki no. Es esta de aquí. O esta. Me da mucha rabia que sea. Que si lo pones a buscar te brillen varias. Al final lo único que consiguen es marearme. Aquí no está. No. Entonces, ¿por qué me marca ahí? A ver. Isla Tuti. Si no recuerdo mal, creo que era esta. No. Esta es. Ya, esto me la quiero sacar de encima. Es la misión que consiguió sacar mi primo. ¿Te acuerdas, Silvia? Esto me lo quiero sacar de encima ya. Me da mucha rabia que siga ahí. Perdona, se me da internet. No pasa nada, Silvia. Un fallo técnico lo tiene cualquiera. Receta de grabado. Esto no puedo usarlo aquí. Esto sí. Pero Silvia, tienes que tener algo estable. No puede ser que el móvil te vaya mal. Y el wifi también. Necesitas un poco de estabilidad. Voy a poner la tablet con el perfil de mi marido. Ah, como quiera. Pero no creo que sea por culpa del móvil, ¿eh? Yo tenía una tablet hace tiempo y la regalé. Al final se la regalé a mi padre porque no la usaba. Sí, Silvia, me acuerdo del nombre de tu marido, ya me lo imaginaba. Perfecto, Silvia. Bienvenida, Yanka. ¿Te da mejor así o qué? No me da la vida, correcto. Tenías que soltarlo, ¿eh? Es la contraseña, ¿no? Ahora ya sé que eres tú. Vale, vale. La auténtica Silvia. Ok. Bueno, me alegro que te vaya mejor. Del 78, ¿eh? Es tu marido. Pues mira, solo tiene 5 años menos que yo. O sea, más, perdona. 5 más. Bueno, pues llegaré algún día o no, Silvia. ¿Cómo lo ves? Ahí está, ahí está. Por fin, Isla Tuki. Alma de la isla, no adquirido. Cada isla tiene un alma. Y eso, bueno, es coleccionable, como todo en este juego. Vamos, va, por favor. Tengo curiosidad, ¿cómo será la isla? ¿Eh? ¿Has llegado a tu destino? Mentira, aquí no hay nada. Me han engañado, Silvia. Aquí no hay nada.
¿Cómo es posible? ¿Y por qué no sale la puta isla? Joder. Pues nada. F. Pero es muy raro. Está hundida, está hundida. Eso es lo que pasa. O sea, es una isla que... Periodo de admisión, fíjate. Tiene horas puntuales, ¿eh? A las 8:50, a las 12:50, a las 16:50, a las 8... Y a las 20:50. ¡Guau! ¡Wow! Qué chungo, ¿no? Una isla que solo puedes... Puedes ir si vas a la hora concreta. Y la siguiente sería a las 8:50. A esa hora ya habré plegado. Muy justo me pilla, ¿eh? Ya a las 8:50. Joder, pero no lo sabía, ¿eh? Me he pegado la pateada por la cara. ¿Viste que Panda abrió directo ayer? Bueno, ya me lo dijiste tú que estaba en directo. Si le hicimos la raita a su amigo, al Sabro. Están jugando un juego muy raro. De un shooter. No, no me gustó. Sí. Vamos, por favor. El Goku se ha callado, ¿eh? Le habrá salido una reunión o algo. Perfecto. ¿Dónde está el traje de baño? A ver cómo es esta isla. La isla Bikini. Yo diría que es la primera vez que me paso por aquí. Habla con el apuesto Ronald. ¿Dónde está Ronald McDonald? Aquí. ¿Quieres que te hable de la isla Bikini? Dicho claramente, es un pedacito de paraíso. Yuhu, sientes esa energía, quédate un tiempo y lo entenderás. La gente más guapa de Arquesia viene a esta isla. Yo me cuento en ese grupo. Jeje, claro. ¿Por qué no te tumbas un rato y disfrutas de las vistas? ¿O siempre puedes sentarte en el bar y tomarte algo? Disfruta de un poco de tiempo isleño, no te arrepentirás, amigo mío. Yuhu, disfruta de tu estancia. Gracias, Ronald. Pero que, a ver. Vale, ya me he sentado. Prueba las tumbonas. Espera, esto tiene mucho zoom, ¿no? Ahí, mejor. Mira, Silvia, esto es Bora Bora, ¿eh? ¿Lo ves o no? Esto es Bora Bora. Escribe un artículo de la isla Bikini. Ya está. Ya puedo hacer el artículo. Soy un experto en la isla. Relájate en una tumbona y admira las últimas tendencias mundiales en ropa de baño. En la isla Bikini siempre es tiempo isleño. Acércate y deja que el estrés de tus aventuras se disipe. Es Bora Bora esto. ¡Qué día tan maravilloso! Completado. Y por favor, cuando lo complete, que no me den otra, ¿eh? No entremos en ese bucle indefinido porque nos vamos... Mira, ahí está. ¿Qué te dije, Silvia? Te lo dije, ¿eh? Basta que no lo desees para que suceda. Aquí tienes la siguiente misión. ¿Intentas decir dónde ir después de la isla Bikini? Pues deberías ir a la calle del Holgorio. Sí, eso es la discoteca que estuvimos ayer. Tiene un rollo totalmente distinto a la isla Bikini, pero para bien. Es el destino de baile definitivo. Buena música, buenos amigos, buenos tiempos. Bueno, si me dan tres cartas, me paso por ahí. Madre mía, Silvia, eso es infinito. Cuando llevas más de 100 horas es cuando te das cuenta que acabas de empezar. Ni endgame ni hostias. Esto no es endgame, esto es start game, ¿sabes? A ver, que me han dado cositas. Oh, piedra de guardián.
Bueno, pero dámelas. Espera. Ahora. ¿Esto qué es? Vale. Mira, y Sajeto está en línea. A ver. Y ya está, y esto hay que llevarlo. A ver. Espera. Más vale que me vaya moviendo. Isla Nana. Mira, esa también tiene un tiempo de acceso, ¿eh, Silvia? Aquí no se puede ir cualquier hora. No sé si ahora... A ver. Ahora mismo en el juego son las 6. A las 18 y 20 se podrá, en 20 minutos. Creo que le van a dar, ¿eh? La fábula de las hadas. Isla Nana. Tendría que esperarme 20 minutos ahí, yo paso. Ay, Dios. Aquí, vamos a ir aquí, al puerto del oleaje. Que aquí tengo un par de misiones. Y va a ser más divertido. Aquí, Castiel Uterania. Pregunta por Camila. Gran obra maestra. Ojo con eso, ¿eh? Reparar barco, gracias. Y tripuerto. ¿Dónde está el castillo? Aquí, aquí, aquí. No, biblioteca no, ¿quién te ha dicho? Entrar al palacio. Nada, distrito comercial, creo que será el más adecuado. ¡Oh! He hablado con Josema, Silvia, y me ha dicho que es que ya estás apuntada, ¿eh? Pasado. Me parece recordar. A ver, lo podemos revisar si estás apuntado o no. Calendario de alianzas, ¿vale? ¿No te ha apuntado aún? Se ha guardado un par de espacios que dice que te los reserva, pero no ha apuntado tu nick porque no lo tiene. Le falta tu game tag, creo, Silvia. A ver, ¿dónde está la señora Camilla esta? Aquí. La música tiene el poder. Ya se lo pasaré yo, no te preocupes. Pero tu nombre debe constar ahí. Ya le he dicho que no creo que pueda. Caballero, ¿a quién buscas? ¿A Camilla? No, Camilia. Ah, te refieres al ayudante del famoso artista Rangul. Debe estar en la catedral. Es muy amiga de las monjas que viven ahí. Ajá. Pues vamos a la catedral. No perdamos tiempo. Tengo la seguridad de que nuestros descendientes... Silvia, ¿qué te has dormido? Otra vez. La culpa es mía. No las chapas. Espera, por favor. Camila y yo no hemos terminado de hablar. Joder. Contempla las obras de arte que te rodean. Oye, pero que no son de mi interés, tío. Vale, una. Dos. Me queda una. ¿Dónde coño?
Ah, no, luego me dirás que se te ha ido internet. Es internet, es internet. Ya te dije yo que la tablet no iba a solucionar el tema. Vale, mira el cuadro húmedo. Ojo. El cuadro húmedo. Aquí está. Ah, ¿has visto ese cuadro? Lo siento, pero ¿podrías no hablarle a nadie de él? ¿Por qué? Gracias. En fin, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, Rangul me necesita. Ya veo. Guardaré mis utensilios de pintura y me pondré en marcha, pero... ¿Pero? Preguntar. Preguntar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Vamos. Vale, no importa. Me prepararé y me pondré en marcha enseguida. Será mejor que vaya al puerto del oleaje y suba a un barco rumbo a la isla. Nos veremos allí. Vale, bien. Ve al puerto de oleaje. No, espera, que tengo otra cosita por aquí, creo. No sé qué es. Berna, ¿no? Esto tampoco. Lake Bar. Esto está aquí, ¿eh? Silvia, ¿qué te has caído? F. A ver. Todo en orden en la aldea. Reúnete con el segundo vendedor ambulante que sigue la senda de Lenis, ¿vale? Vale, esto es la senda del super vendedor que salvó Arquesia. ¿De dónde van estos bichos atacando? Fuera de mi casa. Me queda uno. Perfecto. Ve al monumento del Alenis, que eso está aquí. A ver, el monumento es chulo, ¿qué? Me suena que ya estuve yo aquí. Sí que estuve, sí, en su día, pero hace un montón. Corta los hierbajos. Quita la roca. Claro, hay que mantenerlo un poco, el monumento, ¿no? Por el monumento está dejado. Hay que mantenerlo. Vale. Me faltan dos piedras y dos. Una. Y dos. Coloca las rosas blancas delante del monumento. Ah, las rosas blancas que conseguí en la otra isla. Esto es un mococo, ¿eh? ¿Pero qué hace aquí? Vaya tela. Y no haberlo visto, qué fuerte. Vale, ¿y ahora qué dice? Expresa educación. Espera. Vamos a hacerlo así, bonito. Y hacia él. Ahí. Educación, con acento, si no, no cuenta. Vale, muy bien. Habla con el abuelo Ofer en la isla solitaria. Vale. Pues aquí ya estamos esto. ¿Queda algo más? No. 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 Esto ya está claro que no. Eso tampoco, eso tampoco. Esto es Berna. Puerto del oleaje, hay que ir ahí. Vale. Perfecto. Pues hacia el puerto. Lo más cercano es... Bueno, en verdad lo puedo hacer así. Ya está. Atracar. Así me ahorro la pateadita. Vale, reúnete, que me está esperando en la taberna. A ver. Alan.
Mira esa que aparición hizo. Qué bélica. Vale. Eso está lo de la taberna. A ver lo de las hojas. Igual me... Estoy con alguna bonificación. Vale, da igual. No estamos aquí para tonterías. Vamos. Hay que darle mucha caña a esto. Está dentro. Tabernero. No. Esto es lo que yo me quería comprar. El estofado picante. A ver lo que da. Solo puede usarse un plato cada vez. No se puede desmontar. Pero solo se puede comprar uno, ¿eh? Límite excedido, y he comprado solo uno, increíble. Caballero, la santa me ha hablado mucho de ti. Eres el héroe de Luterania, ¿eh? En el reino casi todo el mundo ha recibido tu ayuda en algún momento. La santa me dijo que eras una persona magnífica y que debía confiar en ti. Lo siento, he pensado mucho en esto cuando venía hacia aquí. Cuando Rangul dejó la ciudad y se fue a la isla, propiedad de sus mecenas, el famoso noble de Plechia, pensé que nunca volvería a verlo y podría vivir en paz. Como habrás notado, esos cuadros que decoran la catedral, como los que se consideran los mejores obras de Rangul, no son suyos. Son todos míos, los pinté yo, joder. Pero yo no era nadie y a la gente no le interesaban mis cuadros. Pinté para Rangul. Mi vida siguió de esa manera, pero cuanto más valor adquirían mis cuadros, más triste me sentía, claro. Rangul decía que mis cuadros no alcanzaban un buen precio debido a mis escasas habilidades, que los cuadros se vendían gracias a su reputación. Cuando se fue pensé que no podía volver a pintar. Wow. Venga, va, ánimo, va. Bueno, enfado por lo del timador, el Rangul. Convence. Solo quería pintar. Pero si pintaba, lo traicionaría. Eso me da demasiado miedo, pero también me da miedo no poder volver a pintar nunca más. Castigaré a Rangul. Te presentaré a un mecenas. Con solo oírte decir eso ya me siento mejor. Tengo que ir a la isla Girasol, ¿no? Sí. Ay, iré. Me alegro de haber hablado contigo. Por favor, preséntame a un mecenas. Ayúdame a pintar. Preséntale a Camila Alfonso. Vale. Buenas, aventurero. Creo que no te vendría mal un arreglo. Listo para zarpar. A ver si acabo con la mierda de Girasol al menos, joder. Oh. Dios. Qué apalanque, ¿eh? Zarpar. A ver, Girasol, estás aquí. Hombre, te digo una cosa, casi mejor pillar el... Espera, no, cancelar ruta. Vamos a hacerlo mejor. Atracar. Voy a pillar el transatlántico. No quiero más pateadas ya con el barco, joder, que hoy he pillado cacho ya. Y otro transatlántico que me lleve a... Aquí, a Nika. Embarcar. Que ahí tengo un par de misiones. Estoy aquí, pero dando de comer a mi pollito. Uy, no sabía que tenías un pollito, Silvia. Ojo que luego crecen, Silvia. Ya enviarás una foto, que me gustaría verlo. Yo de pequeño tuve uno. Donación del gremio, ya he hecho la donación. Común, gremio, ¿qué pasa? Ah, investigación. Wow, ¿esto qué es, tío? Ah, no tienes autorización para empezar un nuevo proyecto. Yo pensaba que te habías caído, Silvia.
Aquí tengo alguna misión, ya que estoy aquí, aprovecharé para hacerlo de una. Hago las misiones que tengo aquí y nos vamos a Girasol. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y con el tiempo que me he ahorrado saco las misiones seguro. Porque viajar con el barco de uno mismo es lo Ya va más lento siendo que hay. hora de zarpar. Mira, verás. No, Jota. Oh, el pollito. Sí, ten en cuenta eso, que luego crecen un montón. A ver. No, esto no es. No. No. Es que tengo tantas misiones que ya no sé dónde tengo que ir. Es aquí, ¿no? Sí. No disponible. Ah, que no estoy. Me cago en. Pero no, no, aquí tengo que tener algo seguro, ¿eh? No, esto no es, esto no es. Noche inolvidable, ¿vale? Isla Nana. Esto es en esa isla, que hemos comentado, Girasol. Esto es en Berna. Vaya, que me he equivocado. Bueno, es igual. Aquí no hay nada. ¡Mueve la mercancía! Tengo curiosidad de saber cómo es el pollito. ¿Será el típico amarillo, sabes? No tengo nada aquí. Entonces, ahora que estamos más al norte, este ya me cae más cerca. En verdad he borrado el trayecto. Creo que aprovecharé ese día para ir un momento al baño. Mientras hago la travesía, dejo esto. ACK. Supera la última prueba. Derrota al demonio antiguo Hagan. ¿Pero esto qué es? Dios. Me quemo. ¿Pero qué clase de boss maldito es este? ¿Y cómo le pego? Espera, las piedras no se pueden destruir. Vamos, corre, que me quemo. Tengo que ir subiendo hasta arriba. Saltar. Vamos, sube, 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 sube. ¿Qué es eso? Ah. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, cruzar. Madre mía, qué equilibrio tengo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vaya tela, Silvia. Te estás dejando llevar por Lorien, ¿eh? Te estás dejando llevar al lado oscuro. Yo aviso. Mira un cofre, chicos. Vamos, que se puede. ¿Qué es este cofre? Pues un cofre, joder, que va a ser, ábrelo ya. ¡Ole! Plata. Plata o plomo. Vamos. Tengo que subir hasta arriba del todo. ¿Estas piedras? No, no se pueden destruir. ¡Abridme, mamones! Espera, hay un ascensor ahí, creo. O algo me dejé abajo, ¿eh? Mierda. Tengo que volver, porque no me dejan pasar. He ido demasiado directo al cofre, como buen pirata.
voy a volver a cruzar, pero es que no entiendo lo que tengo que hacer. Rayos, ya salió el sol. El sol, el sol. Mal rollo, ¿eh? Mira, trepar. Se sube por aquí, Lorien. ¿Pero qué clase de bestia inmunda es esta? ¡Falta! ¡Dios! ¡Avanza, avanza! ¡Guau! ¡Aguante, Lorien! ¿Qué? Ya le puedo pegar, ¿eh? Guau, eso le ha dolido, ¿eh? Espera, le voy a hacer mi táctica especial. Ahí va, mierda, fracasado. No, no era el momento de fallar. Toma. Muere, bicharraco. No creo que haya acabado esto, ¿eh? No tiene pinta de haber acabado. Joder. Salid del medio, insensato. Ah, son mierdecillas. Pero son muchos. Madre mía, está muy alto eso, ¿eh? Aguante, Lorien. Aguante. Ah. Joder. Sí, es un poco raro, la verdad. Qué curioso. Qué raro, hay un humo en mi habitación y tiene olor. Sí, no sé qué estará pasando por ahí, Lorien. Digno de cuarto milenio. ¿Y ese ascensor? Ah, ¿tengo que ir por aquí o ahora algo más ahí? A ver, corre, corre, corre. No, ya no hay nada, camino cortado. Dead end. O cul-de-sac en francés. Vamos. Sube, maldito. Supera la última prueba. Derrota al demonio antiguo Hagan. ¿Pero esto qué es? Dios. Me quemo. ¿Pero qué clase de boss maldito es este? ¿Y cómo le pego? Ah. Espera, las piedras no se pueden destruir. Vamos, corre, que me quemo. Tengo que ir subiendo hasta arriba. Saltar. Vamos, sube, 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 sube. ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, cruzar. Madre mía, qué equilibrio tengo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vaya tela, Silvia. Te estás dejando llevar por Lorien, ¿eh? Te estás dejando llevar al lado oscuro. Yo aviso. Mira un cofre, chicos. Vamos, ¿qué
¿Qué es este cofre? Ya estoy, Silvia. Vamos a ver si sacamos ya lo de la islita esta. A ver. Has venido. ¿Quién es esta bella dama que te acompaña? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? ¿Que Rangul no pintó ninguno de esos cuadros? Increíble. Así que esta dama es la verdadera artista que pintó esas bellas obras que se le atribuyen a Rangul. Camilia, es un placer conocerte. Yo no quiero ayudar a Rangul, puesto que no es un artista de verdad. Me gustaría ofrecerte su puesto en mi isla, talentosa dama, si lo aceptas, claro. Vale, ya está, ¿he acabado? Castiga a Rangul. Ah, vaya, eso... La parte mala no quería hacerla, ¿sabes? ¿Y Rangul dónde está? Ah, mira, está ahí el cabrón. Vamos a castigarle. ¿Caricatizarle o qué? A ver... Estos girasoles son gigantes. Ah, vale, tengo que romperle el cuadro, ¿no? Lo siento, Camilia, Rangul. Ya está. Habla con Alfonso otra vez. Alfonso 13. Vamos. Y espero que ya se acabe esto, porque no veas. Ha oído como el cobarde que es. Gracias a ti he conocido a la verdadera artista responsable de esas obras magníficas. La casa Beldiche no escatimará esfuerzos para ayudar a Camilia. A que Camilia prospere. Me encantaría hablar más contigo sobre arte. Estás siempre recorriendo los mares y continentes. Si encuentras obras de arte bellas, ¿podrías mostrármelas? Te pagaré por las molestias, como es natural. Algún día quiero organizar exposiciones en Plechia, con las mejores obras de arte que he adquirido en mi familia. Y con tu ayuda podré cumplir mi sueño con más rapidez. ¡Ole! Bien, dame las cartitas. Que no vea lo que ha costado conseguirla, joder. Y espero que me den un legendario, ¿eh? ¡No! Inusual y poco común. F. Bueno, abrir dos. Mientras sean cartas que no tengo, ya me conformo. Que, por cierto, si son cartas que no tengo, tendré que ampliar el espacio, ¿eh? Ya te lo digo. Y eso es de pago. A ver, cerrar. No la tenía. Esta sí. Esta la tenía también. Y esta no la tenía. Perfecto. Bueno. Una misión menos, Silvia, por fin. Uf. Cómo ha costado, madre mía. Oh, con lo fresco que está afuera, Silvia, y la calor que hace aquí dentro, madre mía. Bueno, hemos avanzado. A ver, ¿ahora qué toca? Pues toca... Uf, eso está muy lejos, ¿eh? Eso está aquí. Bueno, tampoco es tanto, tanto, ¿no? A ver... Uf. Claro, fui al chanchuk y tenía que ir al tenia. Y Puerto de Corona, podríamos ir ahí, ¿verdad? Vamos a ir a Corona. Haremos esta. Y la acabaremos ya, ¿eh, Silvia? Esto se tiene que acabar ya. Que no veas cómo ha dado por culo la misión esta. Y luego me gustaría avanzar un poquito en la misión principal, que es esta. Vale, porque es que si no avanzo nunca con las misiones de verdad. A ver, que avanza un montón hoy. En verdad, de islitas y mierdas no me queda tanto. Sí, sí, va a ser lo mejor, Silvia. Además, puedo pillar el transatlántico. Va a ser un momento. A ver, elenco. Libro de cartas. Yo creo que ya está full. Efectivamente está full.
Voy a ampliarlo. Pagando con monedas reales, ¿eh? Pero bueno, esas las conseguí yo gratis, así que... Bueno. Vamos avanzando. ¿Y qué, Silvia? ¿Hasta cuándo tienes baja? ¿Sabes algo ya? ¿O no tienes fecha? Atracar. Ni idea, no lo sabes. Bueno, oye, mejor. Cuanto más dure, más descansas. Oye. A ver, aquí teníamos que hacer lo del puerto de... A ver, esto tiene que estar por aquí, ¿eh? Bucear como una tortuga. Aquí es. Voy a ir aquí, que es lo más cercano. Que te quiten lo bailado, ¿sabes? Ya te lo dije, ya me gustaría a mí pillarme una bajita, yo que sé, aunque fuera una semana, y yo, ¿dónde firmo? Que si no, cuesta mucho avanzar en este juego currando. Y no solo eso, es por el descanso. Es absolutamente exquisito. Es que si dependo de las vacaciones, hasta agosto nada. Creo que me pillaré algo más, porque hasta agosto no vuelvo. ¡Llego tarde! ¿Eres un aventurero? El 6 de mayo es fiesta. No, el 6, perdón, el 6 de junio. ¿Has leído este libro? Por supuesto. Pero es un lunes puntual, eso no... Ahí yo necesito más. Ja, qué raro eres. Un atuendo de tortuga. Sí. Esos son los magos. ¿Quieres que haga que sea calentito? ¿Por qué? ¿Vas a nadar con él? Ojo. Espera, esto es demasiado pequeño para ti. No es para ti, ¿verdad? Pues quien quiera que vaya a ponérselo va a pasarlo bien. Deberías venir con esa persona más tarde. Me has hecho reír. Así que encantaré el atuendo gratis si me traes los materiales. Lo que necesitamos son los alientos espectrales. Puedes encontrarlos en las montañas de Fesnar. Fácil, ¿verdad? Sí, fácil, pero joder. No esperaba tener que ir allí, ¿sabes? Recolecta alientos espectrales. Bueno, parece que lo más cercano... Aquí, va, voy aquí, ya está. Venga, va. Los bandidos a caballo. Que se puede, Silvia. Se puede. Aunque sea infinito, se puede. Voy a saltar por aquí. Cabrón, es que no me dejan. Hola, que eso es malo también, ¿eh? Un necromante. Vale, ahora hay que rodear todo esto. Espero que pueda, que se pueda ir, creo que sí. Y luego bajar hacia el sur. Voy a poner el turbo, que si no, no llega nunca. Esas plantitas me gusta recolectarlas. Joder, son muy pesados. Ahora. Vamos, caballito, llévame.
Correcto. Esto lo tengo hecho, ¿no? Ojo, que vienen. Mierda. Esto voy a venir. Mira, conejo. A por él. Eso sí que me interesa para el festín. Carne tratada. ¿Cómo puede ser que cace un animal y la carne ya esté tratada? Mira, mira, Silvia, qué bonito. Pero yo diría que sí, cuando pasé por aquí ya lo tenía hecho. Me siguen disparando, ¿eh? Si te fijas. Es igual. Ya lo tenía hecho. Vamos, corre. Insensato. Vale, ahora. Lagartija le llamo yo a la montura esta. Vale, a ver, recolecta. Vale, esto es aquí, ¿eh? Con matar a los bichos, esto basta. Toma, éxito. Por eso le doy a la G todo el rato, mientras hago lo del cobre. Porque si te sale lo de sacar un objeto adicional, como le estás dando la G todo el rato, pues ya te sale. Cabrón. 57. 80 ya. Vamos, Silvia, que quiero ver ya al niño convertido en tortuga. Mira, estos no hacen nada. Es uno que sigue al otro. Eso es súper raro, ¿eh? Son bots. No son personas, ¿sabes? Pero el juego no sabe diferenciarlo. 91. No hacen nada, mira, fíjate. Ya está. Completo. Vámonos. Vale, bueno, si me dejan. Vale, ahora sí. Voy a ir aquí, que estoy más cerca. Son bots. Es muy raro ese comportamiento. Que uno siga al otro y... Y son iguales, ¿sabes? Los cuatro personajes y los nombres son súper parecidos. Eso yo creo que envía un clip a los de Lost Ark y los banean. Porque es evidente que no... Que algo no es normal. Muy sospechoso. Algún día entraré en la sociedad mágica. ¿Has visto ese nuevo hechizo? Habla con la maga, vale. Vamos. A ver, aquí está. La ropa encantada con aliento espiritual se mantiene calentita mucho tiempo. Normalmente la gente quiere poner esta magia en ropa mucho mejor. Eres un cliente muy poco habitual. Bueno. Vale, ya está, hemos acabado. Espera, mira, ya que estoy... Quería verlas. A ver. Ah, no, guau, eso es lo de... Ah. Soy muy bicho, estoy jugando al SOT con Cocos. ¡Hostia! Estás con Cocos, mándale saludos. Listo para zarpar. Es que... Sí, venga, va.
¿Qué dices? Haciendo velo. Que te ayude, Silvia, que te ayude a subir Atenea, me parece genial. Es lo que hay que hacer, es lo que toca. Dice tortuga es esta, ¿no? No es esta, pero tengo que ir. Isla solitaria, ¿ves? Jiji. La risa malvada. A ver. Mira, isla de la sabiduría. No, pero eso no es, ¿eh? A ver, un momento, vamos a ir por pasos. La misión que me sale a mí aquí, ¿vale? Se llama Siguiendo los pasos de Lini. Ah, es eso que hemos hecho antes. Sí, tengo que ir aquí. Bien, bien, Silvia, bien, dale caña. Que nos tienes que pillar a los demás. Y si vais embalando la última parte, está chupada, ya lo sabes. El otro día sí fue complicado, con el galeón. No veas. Pero con el balandro chupa, está chupado. Hostia, me está pidiendo carga ya los auriculares. A ver. Vale, ya está, conectados. A ver, acabemos ya con esta mierda. Y luego con el niño tortuga. Perfecto. No, yo no quiero saber nada de esto. Aquí. Jaja, gracias, muchísimas gracias. Fue una buena decisión hacer el largo viaje hasta allí. Yo también intento poner de mi parte para cumplir la voluntad de Lenis. Por eso entreno a la gente y apoyo a los héroes de a pie en todo lo que puedo. Arquesia nunca caerá en manos de los demonios. Ole. Al menos mientras existan héroes como tú. Sé que puedes ayudar a salvar nuestro mundo. Perfecto. Y no me da otra misión. Perfecto. Así da gusto. Toma ya. Mira, Silvia, con la música del Super Mario World. Del Super Mario Kart. No me digas que no se parece. Bien, otra alma, qué chulo. No ocurre nada, claro que no ocurre nada, porque esto se tiene que revisar aquí. Cuando tenga 5 islas, tengo 2. 2 almas de isla, ¿vale? Me darán esto. Y cuando tenga 10, mira, un gesto y hay un montón de cosas. Coleccionables, Silvia, coleccionables infinitos, ya tú sabes. Bueno, y ahora Isla Tortuga y luego ya... Mira, esa es la imagen. Te voy a pasar por Discord. Para inmortalizarla. A ver, ¿dónde estás? Silvia, aquí estás. No, no lo hizo. Hice un imprimir pantalla, pero no... Me sale el texto. Vaya, F. Pues nada. Perdió el focus, supongo. Vale, a ver. Aquí. Venga, va, que está aquí al lado. Y luego aquí. A Rogendel. A continuar la historia principal, ¿no?
Misiones de una creo que no haré. Ah. Joder. Estaba con la otra pantalla y no me enteraba. Acelerar. No, a ver. Lleva a casa un cliente de Peito. Nivel 1-3. No, pero eso es un rollo. Guau, esta no veas, ¿no? Ya está, por fin. Por fin acabamos con otra cadena de misiones infinita. Ahora sí que doy por hecho que esto acaba, ¿eh? No puede ser que me manden a más sitios. No lo voy a aceptar. Has vuelto. ¿Dónde está mi ropa? ¿Ahora estaré calentito incluso dentro del agua? Sí. Yupi. Por fin puedo nadar con mis amigos. Vale, ahora hablo con tu padre. Vamos a enseñárselo a papá. Vamos. Y me dan... Fíjate, me dan el alma, ¿eh? Silvia. Tenemos otra alma de isla. No sabía que las almas de las islas se sacaban haciendo esas misiones. Está bien. Flynn vino a enseñarme la ropa, así que ya sabía que habías vuelto. Flynn parece una tortuga con esa ropa, me lo parece hasta a mí. Has hecho lo imposible. Ahora puedo descansar sabiendo que Flynn estará a salvo con las tortugas marinas. Me he quitado un peso de encima. Todavía queda algo de tiempo antes de que se hunda la isla. Eres bienvenido a visitarnos y hacer compañía a mi hijo cuando quieras. Ole. Habla con Finn. Acuérdate de darle saludos a Coco. Silvia. Oye, ¿dónde está Flynn? Coño, que está aquí, me cago en su... No lo he visto, con el pedazo de tortuga que está, que tiene al lado, no lo he visto. Vamos. Míralo. Vayamos al mar. Quiero nadar lejos de la orilla y sumergirme en el agua. Busca a Flynn en la playa. Ya, dice que hola. Dile que a ver cuándo se pasa por el canal, Silvia. Que no, está, no estaría de más. No, pobrete. Ya bastante faena tendrá. ¿Ves aquellas tortugas allí? Me están pidiendo que me meta en el agua. Deja que te regale esta joya de coral. Llévasela a Barnes, al castillo de Berna, y te la cambiará por algo que puedas usar. Gracias por ayudarme con todo. Te juro que te saludaré si te veo por el mar. Me siento como si me hubiese convertido en una verdadera tortuga. ¿Soy tan feliz? Pobrecito. ¡Mira! ¡Ahora ya puedo ir con las tortugas! ¡Qué chulada! Tiene caparazón y todo, ¿eh? Oh. Él es feliz así, Silvia. Hay que respetarlo. ¡Gracias! Pero esa ropa no tiene pinta de proteger del frío, ¿eh? Pero bueno. Él está contento. Misión cumplida. Bien. Joder, por fin. ¡Ole! Una menos. ¡Oh! ¡Qué largo ha sido esto!
Voy a entregar el alma que está aquí al lado. Y para el nuevo continente. Para el nuevo continente lo que vamos a hacer... No sé si está más cerca esto. A ver. O esto. Nah, está más cerca a Berna. Puerto de Crona. Ole, me han dado moneditas. Elegir. Voy a coger un poco de todo. Elegir. Guinea también. Guinea es la más básica, creo. Elegir y... Sceptrum. Y ya está. Joya de coral. Eso me ha dicho que el castillo de Berna. Genial. Más objetos. Vale, entrego el alma y ya vamos para ahí. La historia principal mola más que estas, yo creo, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Esto qué? Encargos de una. 3-6. A ver, ahí va, ¿eh? Super Mario. ¿Eh? Ahí, ahí, mírala. Otra vez, Silvia, otra vez. Va, omitir. Ya está, fuera. Con una vez vale, ¿no? Por día. Perfecto. Tengo el 3%. 3%. No, lo he saltado porque... Mira, están aquí los de antes. Los bots. Vale. Aquí hay que ir. Está aquí al lado. Ahí pido el transatlántico y ya me voy para allí. Supongo que me dejará ir. Como no me deje, me cago en todo. Barco fantasma de la pesadilla. ¿Dónde estará el barco fantasma? No me lo dice. Ojo lo que dan, Vale, desmontado. No se puede usar aquí. Mira el barquito chiquitín. Es el primer barco que te dan ese. Ojo, corre más que yo, ¿eh? Atracar. Y cogemos el transatlántico. Perfecto. ¿Dónde está? Aparecerán 0, aquí está. No, no me deja ir. No. No puedo ir a... ¡Qué fuerte! ¡Ah!
Hostia. Pues vamos a Shushire, que está más cerca. Hostia, me han jodido pero bien, ¿eh, Silvia? Tienes que hacer un mínimo de la isla para que te dejen embarcar hasta allí. No vale con llegar y hacer cuatro mierdas. Guau. F, ¿eh? Hostia, no lo sabía yo eso. Uf. Buah. Pues es para dedicarle una tarde entera, a la mierda del nuevo continente. Te lo digo. No sé si vale la pena echar ir para ahí ahora. Porque será llegar y... A ver, déjame que calcule las distancias. Es de aquí a aquí, medio mapa, ¿eh? Dios. Vale. No sé. Da pereza, ¿eh? Bueno, va, va. Nada, es demasiado, ¿no? Eso hay que dedicarle una tarde entera. Vamos a hacer algún cargo de una por aquí. Atraca, atraca. Es que es demasiado. Por lo menos son en barco. Yo le he hecho por lo menos 10 minutos. A ver, encargos de una que estén aquí, por favor. De vuelta a su origen. Wow. ¿Esto qué hay que hacer? Derrota a los ladrones. Vale, la quiero. Mar helado. Localizar. Ojo, ¿y este tipo por qué no está activo? Qué vergüenza. Derrota a los ladrones. Ah, a ver, ¿y esta? Vale, esto está aquí. Esto sí que lo tengo aquí al lado. Lobo de la eternidad. Habla con el pescador Renny. Guau. Estaba pensando que en el mar helado tengo yo una misión de esas de elenco. Sería interesante darle. Habla con el pescador. ¿Dónde está? Aquí. No dejo de escuchar el sonido de una bestia cerca de un lago. No distingo si es un aullido o un quejido. Suena lastimero. Ojalá alguien pudiera ir a echar un vistazo. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Faltaría más. Encuentra el origen del sonido de la bestia. Lobo sospechoso. El lobo parece cauteloso cuando está cerca de los humanos. Da la impresión que intenta escapar, pero está demasiado débil para moverse. Parece que tiene hambre, tal vez necesite comer algo. Una carne lo bastante tierna para un lobo débil valdría. Vale, a ver. Pues vamos a coger carne de jabalí. Venga. Mira, aquí hay un jabalí. Ya saco, ¿no? Pobre jabato. Vale, 24 ya. Pobres jabalís. Que en mi pueblo los matan, ¿no? Jabalís. Porque son una plaga. Y un peligro para las carreteras. Mira, mira cómo pasan por mi lado. Con total inmunidad. ¿Ya no hay más? ¿En serio? Joder. A ver, aquí hay uno. Mira, con lo que hay aquí ya acabó. Ya está hecho.
Vale, ya tengo la carne para bestia. Corta la carne de jabalí. Joder. ¿Pero es un lobo o un caniche? Madre mía. Vale, entrégale. Entrega al lobo sospechoso la carne. Vale, a ver. Toma, le entrego la carne de jabalí al lobo cauteloso. Oh. El lobo baja la guardia al oler la carne de jabalí. Está devorando la carne después de atreverse a probarla. Me mira con semblante de satisfacción. Pues ya está. ¿Has visto qué fácil? ¿Se puede repetir o qué? No creo, ¿no? Sería una ganga.